dejado tan furioso la oscuridad. No es un ser vivo, no tiene personalidad. Apenas es algo concreto. Sin embargo, nosotros le imponemos todo tipo de características. Tenebrosa, misteriosa, densa, espesa, sensual, pura. Si nos limitamos a una definición científica, la oscuridad no es nada más que la ausencia total de luz. Sin embargo, los autores, en los relatos tenebrosos, olvidan esta definición y la elevan al rango de personaje principal. ¿Por qué no? Imaginen. La más densa oscuridad de un bosque. Un hombre corre asustado. No sabe a dónde va, pero sabe muy bien de quién es. Inmediatamente creyó que tenía la capacidad de volver.
matar de su casa. Me sacó la ropa para que no lo delatara. Y veíamos invisible, fue el palacio a conocer a la princesa. De más está decir que las golpizas que le dieron. Un grupo de borrachos yendo al palacio. El palacio, un grupo de guardias, volviendo a su casa. Un grupo de boy scouts le provocaron la muerte. Y así podría seguir citando muerte macabra de la dinastía de los normalistas. Pero en su lugar, puede explotar un arquitecto. Imagínense que alguien después de tantos años de búsqueda encuentra al último descendiente de los formanistas y que a este lo tenga en un circo de fenómenos y que ese circo sea este. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show! De una de las opciones de
interessante. Vuoi? Está sentada frente al mar, observando el océano. Siente una brisa agradable que corre por su rostro, pero usted está solo. Conozcamos como padre de dulce angelito. ¿Me entiende? ¿Nombre? ¡Atrevido! ¿Cómo se le dijo nada sin presentarse antes? Mi disculpa. Mi nombre es Hans. Solo soy un hombre que quiere hacer unas preguntas, si usted me lo permite. ¿Me lo permito? ¿Edad? Ese tipo de preguntas no se le hacen a una dama. Mire, señorita, solo quiero hacerle una pregunta sencilla. Por favor, yo sé lo que quiere. Usted se acercó porque lo cautivó mi belleza angelical, de una pureza y perfección tal que parece tallada por el mismo Miguel Ángel. Y siente que si no me dice unas palabras, su corazón se detendrá a mí mismo. Pero no se preocupe, les pasa a todos. No es el caso, señorita. Tengo razón. Tienes razón. Entonces, ¿por qué está aquí? Confiéselo. Porque me cautivó su belleza angelical y una pureza y perfección tal que parece tallado por el mismo Miguel Ángel. ¿Sí? Y siento que si no le dirijo unas palabras, mi corazón. Mi corazón se detendrá aquí mismo. Adelante. Señorita, por favor. Quiero hacer una pregunta. Es que tengo un amigo que tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema? Nunca se enamoró. Pobrecito. Es lo que yo digo. Y para no darle más dudas al tema, yo creo que es usted la indicada para que se enamore. Siento la gata. No lo dudo. Pero mi amigo solo se va a enamorar de alguien que lo ame profundamente. Sé que es un deseo egoísta, pero el amor es así. Por eso necesito saber, señorita, usted. ¿De qué tipo de hombre se enamoraría? Mira, yo si era una de esas niñas tontas que esperas un día mágico, llega a tu puerta un carruaje tirado por caballos blancos trayendo su príncipe azul. Pero ya he madurado. Y sé que el príncipe no tiene que ser necesariamente azul. Tengo otros tantos colores que despiertan los cielos. ¿Amigo el príncipe? En realidad es entomólogo. ¿Entomólogo? ¿Es habitante de Entomolia? Sí, es el príncipe de Entomolia. ¿Y dígame, ¿quién es este pobre gallardo y orgulloso tan común en todos los príncipes? No veo por qué mentir. No, no lo tiene. En este caso me lamento mucho, pero no voy a poder ayudarlo. Si me permite, debo retirarme. Porque soy una orquídea única. De una belleza tan exótica y delicada que sería un pecado permitir que el aire marino tocara mis pétalos más de lo necesario antes de volver a mi invernadero de cristal. Señorita, antes de que se retire, última pregunta. ¿Dónde escuchó todas estas frases que dice? Los hombres me las dicen. ¿No cree que los hombres? Están siendo totalmente honestos con usted. ¿Qué quiere decir? Que los hombres solamente le dicen a las mujeres lo que quieren oír. Pero no es mi caso. Yo soy una orquídea exótica. Soy una perra. Soy la estrella. ¡No desea que está ahí! Que recién se acercó usted. Ahora se acerca a esa dama y le dice. ¿Se acerca usted? Porque me cautivó su belleza angelical. Y de una pureza y perfección tal que parece tallada por el mismo Miguel Ángel. Siento que si no le dedico una palabra. ¡Mi corazón! ¡Se detendrá a mí mismo! ¡Ansia! ¡Y mira este hombre! Que se acerca esta dama. Cautivó su belleza angelical y de una pureza y perfección tal que parece tallada por el mismo Miguel Ángel. ¡Todos los hombres le dicen lo mismo!
No es especial. Ayúdame, por favor, ¿qué puedo hacer? ¡Cuerda! Estará pensado que lo que acabo de hacer fue de una crueldad tan necesaria. Pensará que soy un sádico insensible. Muchas gracias. No lo hice solo por uno. Sucede que no hay nada más fácil que enamorar a una mujer vulnerable. Y me van a dar la razón cuando estos dos se encuentren. ¿Y cuál es el lugar indicado para una cena romántica y casual? París, por supuesto. Me verán como un titiritero dominando el vaso, como un maestro ajedrecista. ¡Vaso! Dominando la situación. ¡Vaso! ¿Qué quieres? ¡Nada! Solamente quería saber si en Francia realmente se llama garzón hermoso. ¡Vaso! ¿Qué desea? No, todavía no he logrado. Aquí viene. Ya. Vale, eso fue lo que dije. Así se llama el que dice que está su pelo. ¡Ah! ¡Ah!
Está bien. Hablo ocupado de tus gritos. No basta. ¿Sucede algo? Sí, mire, un auténtico documento y no va. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Si el grillito me los molesta, me llaman. Y aquí tienen, por cuenta de la casa. ¿Qué es eso? No, lo que quería decirle es que estoy muy...
perfectamente lo que va a decir. Que no tengo por qué hacerlo. Que la vida está llena de oportunidades, etc. Voy a decir que esto es muy dulce de su parte para hacerte decidida. ¡No! Lo que le quería decir es que no traje dinero, fue para la puerta. Nicolita.